Hola, estoy haciendo un rollito de sándwich. Ya lo empecé a hacer. Compré dos bolsas de pan. Aquí está la bolsa. Hice una bolsa y 3/4. Me sobró ese poquito de dos bolsas. El pan solamente le corté estas orillas, todo lo café, las orillas, y los uní. Los 4 lados le quité lo café y uní los panes, todos, y les unté mayonesa encima del pan. Y los puse encima de esta servilleta que está mojada. Una servilleta limpia. La mojé y la exprimí bien. Y encima puse el pan. Todos los pedazos, los cuadritos juntos. Les unté la mayonesa. Ya les puse queso amarillo, queso blanco encima. Esparcidos. No los puse juntos para que no tenga mucho. Ahora le voy a poner jamón. El jamón es grueso que ustedes gusten. Este lo compré grueso. Y lo vamos a poner así distribuido, no muy junto. Lo vamos a poner así. Este está un poco grueso, ¿eh? Lo quise comprar grueso para que esté pues más bien, más bueno. Ahí está el jamón, se lo ponemos. Acá se lo vamos a poner así porque está más chico el espacio. Se lo vamos a poner así. Y ya tenemos aquí listo para hacer un rollo. ¿Ya vieron? Queso amarillo, el pan con mayonesa encima, el queso amarillo, el queso blanco, el jamón. Y empezamos a enrollarlo con la servilleta. La servilleta es para que se pueda hacer bien el rollo. Y se va enrollando así. Le vamos dando vuelta. Con la misma servilleta le vamos dando vuelta. La vamos sacando. La vamos sacando y como ven, se va recorriendo el jamón. Por eso no le puse en las orillas porque se recorre. Hasta le vamos dando vuelta y ahí se termina. Ahí se termina el rollo. Lo regresamos con toda y servilleta. Y nada más lo apachurramos un poquito para que quede bien prensado, para que no se deshaga al momento de cortarlo. Y se enreda y se mete al refrigerador un ratito para que se enfríe. Pero nosotros ahorita lo vamos a partir. Y ahorita preparé dos latas de verdura acá y le puse mayonesa para acompañar el rollito de sándwich. Aquí tenemos ya la mayonesa con la ensalada de vegetales. Entonces esto ya está bien. Vamos a servir una rebanada y lo demás lo vamos a meter al refri. Ya cuando queramos comer un pedacito vamos cortando rebanaditas. Miren, aquí tenemos ya listo el rollo. Y vamos a cortar una rebanadita para que vean cómo va quedando. Lo podemos guardar con la misma servilleta, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va quedando, cómo nos quedó el rollo. Y eso lo podemos hacer en un cumpleaños de un niño, de un familiar o simplemente un domingo que no queremos hacer nada, hacemos un rollito. Aquí tenemos una rebanada. Acá vamos a hacer otra rebanada, las rebanadas del tamaño que ustedes gusten hacer. ¿Vieron? Ahí está otra rebanada. Y esto lo metemos al refrigerador y la acompañamos con unas cucharaditas de ensalada de vegetales. A ver, vamos a quitar esto porque vamos a quitar el queso. Acércala. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.